a esa revolución de las conciencias, ahora nuestro pueblo está muy politizado. Entonces pueden estar dale y dale y dale y dale, ¿no? Como cuchillitos de palo. Y no pasa nada. Y se enojan y gritan. Y cada vez son malas mentiras, las calumnias. Y no pasa nada. Alguien decía, ¿cómo es posible que no le haya afectado lo de Acapulco? Porque no conocen al pueblo y además piensan que con la manipulación van a imponerse, diciendo, nunca he ido a Acapulco. Si los acapulqueños son de los más avispados de México. Primero es un menosprecio a la opinión de la gente. Y en particular a los acapulqueños. Son de los más avanzados. De los más informados, más conscientes, pero ahí está Claudio X González diciendo, nunca ha ido Andrés Manuel o el presidente a Acapulco, pues llevo como 5 veces, por cierto hoy voy y mañana también, pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres. Lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo, y mañana vamos a informar. Entonces, este hombre al que sea yo mención, decía, ¿cómo no les afectó? Pues, ¿por qué? Porque él está aquí escuchando a Ciro y a López Dóriga y a, leyendo al Reforma, ¿no? Y piensa que en Acapulco no están enterados de lo que está sucediendo. Cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está levantando la basura y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. Pero existe eso, ¿no? En
conservadurismo reaccionario de nuestros tiempos, que